Hola amigos, bienvenidos al Pan Nuestro. Hoy tengo un programa especial para todos aquellos que se sienten parrilleros, hombres y mujeres. Vamos a hacer una mezcla que a mí me encanta para tenerla lista para cuando vamos a hacer asar una carne a la parrilla o a la plancha. Así que primero tengan mucha atención. El sartén lo vamos a calentar desde ahorita, pero no para que esté hirviendo ni que esté muy alto. Tiene que ser una temperatura más o menos a unos 350 a 400 grados Fahrenheit, para que ustedes sientan que ponen la mano aquí y sienten que está caliente, pero que aguantan un poco el calor, pero que no vaya a estar frío el sartén. Tiene que estar calientito el sartén, eso es muy importante. Escogí esta carne que está realmente así como grande. Ustedes pueden conseguir, por ejemplo, en otros países, unas mezclas buenísimas para tenerlas listas para la parrilla, que solamente ponen en la carne y están listas. Pues usted hoy día va a fabricar su propio adobo. Va a necesitar esta sal que viene en estos cristales, muy bonita, que es la sal marina, en trozos grandes, a la que le vamos a poner aproximadamente una media taza de sal y le vamos a poner dos cucharadas, o si no quiere tan picante, una, de pimienta cayena, esta es para cuando nos gusta picantito, pimentón español dulce, le voy a poner dos cucharadas, estas bien colmadas porque me encanta, voy a poner sal de cebolla, dos cucharaditas, he dicho cucharadas, perdón, son cucharaditas, es la emoción, sal de ajo, una, porque es muy fuerte, y si pueden media mejor, ya, es muy fuerte el ajo. Mezclamos eso todo bien y nos falta algo muy importante. Aquí vamos a moler esta pimienta. Me gusta este pimentero porque me sale la pimienta molida bien gruesa. Pero ustedes quieren la pueden en un mortero moler, que no la destruya totalmente, sino que le queden trozos grandes. Esa es la idea. Y esto va a mi mezcla. Yo le pondría unas dos o tres cucharadas más, pero es al gusto. Esto está listo. Esto lo ponen en un frasco de vidrio que esté bien, bien limpio. Y por el color, yo le voy a poner un poco más de pimentón español. Dos cucharaditas más. Anímense, van a ver que les va a quedar rico. Me gusta que tenga así bastante color mi mezcla. Eso está ya listo para usar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo hago? Van ustedes a poner también, cuando ya van a preparar, no antes, un poco de ralladura de limón. Y tengo por aquí un rallo. Ese sabor cítrico es muy rico también. Un poquito nada más, como para que perfume la carne. Si es para pollo o para pescado, póngale bastante. Para la carne, un poquito nada más. Esto para esta cantidad va a estar bien. Ahí. Voy a coger el jugo de limón, más o menos como una cucharadita, y lo voy a poner en la carne así. Esto va a hacer que se cocine un poco. Ponemos ahora sí, para marinar, un poco de nuestra mezcla. Y podemos dejar esto unos 15 minutos. Muy importante que la carne no esté fría. No la saquen del refrigerador directo a la parrilla. Déjenla unos 10-15 minutos para que coja una temperatura ambiente. Vamos a poner nuestro chorrito de aceite Duque de Alba para que se vaya calentando aquí y acá. ¿Por qué tengo dos sartenes? Porque voy a hacer una acompañante. Ya les voy a mostrar cuál es. Aquí ya está caliente, así que vamos a poner aquí la carne. Y ahora sí, de este lado primero, nos vamos a un corte y volvemos para ver con qué le vamos a acompañar. Duque de Alba llegó para cuidar tu salud y la de tu familia. Porque tú y ellos tienen un solo corazón para toda la vida que merece ser cuidado. Por eso, desarrollamos un aceite único. Con Vitoil, omegas y micronutrientes que los especialistas recomiendan para cuidar tu corazón. Duque de Alba, te ayuda a cuidarlo. De corazón a corazón, Duque de Alba, único aprobado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Todos los días van a estar bien, si crees que algo bueno está por venir, que tú no puedes conseguir. Sé que lo vas a conseguir con tu Banco Guayaquil. Lo mejor está por venir. Oh, oh, oh. Lo mejor está por venir. Oh, oh, oh. Lo mejor está por venir.
carnecita le dimos la vuelta. Vamos a poner ahora acá los vegetales. Le faltan unos 5 minutos para que esté lista. Recuerden, 5 minutos por cada lado si quieren que esté jugosita. Si la quieren bien cocida, 8 minutos por lado. Vamos ahora a hacer el acompañante. Para el acompañante tengo caliente ya mi sartén y vamos a necesitar una cebolla. ¿Cuál escogemos? Esa está bien. Cortamos siempre a la mitad para hacer una juliana. Y vamos a utilizar estos pedacitos de cebolla, que los abrimos un poquito. Vamos a abrir un poquito la cebolla con los dedos. Entonces, apenas esté transparente la cebolla, recuerden que no esté cruda, porque cuando está cruda y ya ponemos otros elementos, yo siempre siento que la cebolla no se vuelve a cocinar. Yo soy temática. La podemos deshidratar con un poquito de sal. Y aquí sí, ponemos ya pimientos de colores. Tengo rojo y amarillo, que ya piqué en el comercial, en nuestro corte. Y vamos a hacer ahora color verde, para tener todos los colores. Esto retiramos. Y voy a sacar solo este pedacito. Siempre sacamos la parte de adentro. Aplanamos bien. Igual del lado de acá. Con el cuchillo traten de aplanar bien el pimiento, así. Y ahora vamos a cortar las julianas. Listo. Entonces van también los verdes. Así tenemos bien uniforme nosotros esto que se llama una peperonata en italiano. Pimientos de colores en criollo, digo yo. Y si queremos un poquito que quede jugosito, un poquito de tomate, pueden hacerlo también unas julianitas. Y quiero invitarlos el día de mañana al programa que vamos a hacer, porque tengo de invitada especial a mi hija Annalise. Ella todos los días me dice: mami, ya cociné avena para mis ñaños. Le digo: te quiero invitar para que hagas esta deliciosa avena a todos nuestros televidentes. Me dijo: claro, mami, no hay problema. Así que espérense que mañana ella nos va a preparar una deliciosa avena mientras yo hago una torta deliciosa de avena con durazno. Si ustedes lo quieren más cocinado, perfecto, pero a mí me encanta así. Un poquito de pimienta y ahora sí a servir. Vamos a coger la carne y la vamos a colocar. ¿Se dan cuenta lo que les dije? Está jugosita, está perfecta, doradita. La ponemos aquí y como un acompañante, así, sencillito, sin hacer mucho alboroto, esta peperonata. Ahí. Pero ya se pueden imaginar lo delicioso que esto queda. Los invito a todos a que hagan su propia mezcla para sus parrilladas o para hacer esta carne a la plancha y que lo disfruten. Hasta la próxima. Chao.